Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Señor, que mi alma te bendiga. Oh, Dios, tú eres grande, vestido de esplendor y sobre el agua construyes tus moradas. Oh, Dios, en las alturas, llénalas del viento. Es el viento quien lleva tus mensajes. Oh, Dios, por los espacios, y tienes un esclavo en el fuego. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos a la casa del Señor, a este lugar santo y sagrado que es Covadonga, que como su nombre dice, significa Cueva de la Señora. Ella, como en aquel primer Pentecostés, está cerca de nosotros hoy, en nuestros corazones también. Ella nos acoge en su casa de madre. Bienvenidos seáis, pues esta peregrinación de México,
de la parroquia de San José, diócesis de Tampico, y al frente de ella con su padre y pastor, Víctor. Bienvenidos también seáis la Asociación de las Dominicas. Bienvenidos seáis todos, hermanos, porque aunque no os conozca, Dios sí os conoce, y en su corazón de padre ha grabado hoy también vuestros nombres. Recordamos en esta Eucaristía también a nuestra hermana Raquel, difunta. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En este día solemne de Pentecostés, donde hemos de abrir nuestro corazón a ese Espíritu que quiere habitar en nosotros, alabamos y bendecimos al Señor cantando. Oh,
Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente. Llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les conducía a manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oír este estruendo, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y Asia, de Frígida y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tantos judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oíamos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Y alabamos. La luz te envuelve como un manto. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría.
La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Ahora puestos en pie, escucharemos la secuencia. Es obligada hoy. Es la invocación al Espíritu Santo. Que venga sobre nosotros. Que transforme nuestras vidas. Que ese viento recio, esa brisa suave, inunde nuestros corazones y la Iglesia. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día, de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaos, por favor. Con Pentecostés, a los 50 días de la resurrección del Señor, 50 días que son como un solo día, la Pascua florida, digo que con Pentecostés cerramos este ciclo y continuamos después con la fiesta de la Santa Trinidad, el Corpus Christi y el tiempo ordinario. Hoy es un día grande, hermanos. Hoy es un día hermoso, porque estamos viviendo, no recordando, viviendo el mismo momento y la misma situación de aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios, temblando de miedo en aquel cenáculo, en aquella habitación, cerrados a cal y canto, por miedo a las persecuciones ya, por ser fieles al Señor. Digo, estamos viviendo ese Pentecostés aquí. Hoy está María en medio de nosotros, y más en este santuario, acompañándonos e invitándonos a abrir nuestro corazón para inundarnos del Espíritu Santo. Tercera persona de la Santa Trinidad, Dios con nosotros, la promesa de Jesús. Constantemente, en el tiempo pascual durante estos 50 días, constantemente digo, el Señor resucitado nos decía: no os dejo solos, os enviaré el Espíritu. No nos ha dejado solos, no nos deja solos. Y lo que prometió lo cumplió. Hoy estamos acogiendo como esos recipientes quebradizos de barro, pero llenos de fe, a ese Espíritu que quiere inundar nuestros corazones, transformarlos, hacernos hombres y mujeres nuevos y valientes como aquellos que cuando lo reciben abren las puertas y ventanas de aquella habitación, de aquel cenáculo primero, y salen al mundo a anunciar la buena noticia de Jesucristo. Hoy es el día de la Acción Católica. Hoy es el día del apostolado seglar, vuestra fiesta. Hoy es el día de la Iglesia y de sus inicios. Y hoy, hermanos, ese Espíritu, como hace 2000 años, nos invita a salir de este templo
y en nuestros hogares, en nuestro trabajo, allí donde nos desenvolvemos, ser testigos valientes del Señor y, como aquellos del cenáculo, anunciar a quienes nos encontremos en el camino que Jesús es el Señor, que merece la pena seguirlo, que es el que salva y que sana, que es el Dios de la verdad. Sí, hermanos, es nuestro día y no podemos conformarnos con esta celebración tan hermosa y decir: aquí se ha acabado Pentecostés. Pentecostés continúa, y continúa en la calle, en este santuario y en vuestros lugares de origen. Ese Espíritu Santo que rezamos en el credo es el Señor y el dador de vida. Y quien no lo tiene es un cadáver viviente. Quien no tiene su vida, quien no tiene la vida de Dios, no tiene nada que dar, nada por qué alegrarse, nada que vivir. Por tanto, yo os invito a que abráis hoy vuestro corazón en esta celebración y que os dejéis inundar por ese Espíritu que llama a la puerta, que os dice: quiero ser tu amigo, quiero caminar contigo. Hoy es el día del inicio de la Iglesia también, hermanos. Mucha gente nos dice que la Iglesia tiene poco futuro ya, que nada tiene que esperar y nada tiene que dar, que es una institución caduca y casposa. Yo me he reído siempre de esto, porque tengo la seguridad de que el Espíritu que habita en ella nunca nos abandona, estará con nosotros hasta el final de los tiempos, y es nuestro secreto. Es el secreto de la vitalidad de la Iglesia, a pesar de sus pecados, de sus problemas, de tantas cosas que nos abochornan y nos avergüenzan. A pesar de ello, la Iglesia sigue en pie hasta el final de los tiempos. Han caído imperios y reinos, han caído instituciones, han caído regímenes políticos, han caído todas las cosas. La Iglesia siempre se ha mantenido en pie y se sigue manteniendo en pie. A pesar nuestro muchas veces, a pesar de nuestros pecados y miserias, se sigue manteniendo en pie porque el Espíritu Santo es nuestro secreto y el mundo no lo sabe. El Espíritu Santo sigue llevándonos, sigue inflando las velas de la barca de Pedro, que es la Iglesia, por los mares procelosos. No importa, sigue llevándola adelante y nos llevará adelante hasta que lleguemos al gran puerto del encuentro con el Señor resucitado. Es nuestro secreto, es el día de la Iglesia, amémosla. Y fruto del Espíritu es la comunión, es la unidad en la Iglesia. Si no vivimos esa unidad entre nosotros, esos carismas de los que tan bellamente nos han hablado en la primera lectura, si no vivimos en comunión, no tenemos el Espíritu de Dios. Y no sería esta la Iglesia de Jesucristo, sino una institución, un club social al que venimos de vez en cuando a airearnos. Y no es así, hermanos. El Espíritu nos da todos carismas, nos da dones, ahí los tenéis debajo de la Virgen. Unos dones, cada uno tenemos los nuestros, fruto del Espíritu Santo. Pero para ponerlos al servicio de todos, para vivir en la unidad y en la comunión, porque si no seremos una torre de Babel, donde nadie se entendía por qué cada uno iba a lo suyo. Y en la Iglesia hemos de entendernos y no ir a lo nuestro, ir al aire del Espíritu, ir a poner en comunidad y en comunión y a disposición de los demás esos carismas
que cada uno de nosotros tenemos. Acabo, hermanos, dirigiendo mi mirada a nuestra Madre, la Virgen Santísima, a la Santina, la Santa Cueva, y a esta hermosa imagen que cuando me preguntan cómo se llama, yo les digo siempre que es la Madre del Amor Hermoso, porque es hermosísima esta imagen, de una dulzura especial en ella y en su Hijo Jesucristo. Y tanto la Santina, la Santa Cueva, como esta imagen de la Virgen en su corona arriba, llevan al Espíritu Santo, recordándonos que por obra del Espíritu Santo, ella dijo sí, ella cumplió la voluntad del Señor y ella nos trajo al Salvador del mundo, a Jesucristo. Y gracias a ella comienza un tiempo nuevo con ese sí, con ese fiat que le dio al Señor. Hermanos, proclamamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Proclamemos nuestra fe en Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Por la Iglesia extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyos los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y civilizaciones, para que el Espíritu Santo abra los corazones de todos al Evangelio, proclamado en sus propias lenguas, y los guíe hasta la vida plena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo de hoy, sujeto a cambios profundos y rápidos, para que el Espíritu Santo, que abarca la historia humana, promueva la esperanza de un futuro mejor y vislumbremos el gran día de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, para que, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio de nuestra fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Entiendo que todos los que venís aquí a este santuario, como yo, que vivo aquí, o cuando venía, pues traemos en nuestro corazón muchas intenciones. Nuestro pensamiento vuela por doquier. Familiares, amigos, conocidos, situaciones difíciles, en un momento de silencio, se lo presentamos todo al Señor por medio de la Virgen Santísima. Roguemos al Señor. Y esta tarde estamos de fiesta en nuestra diócesis de Oviedo, porque a las 6 de la tarde 5 jóvenes van a ser ordenados sacerdotes y un diácono. Los necesitamos, que el Espíritu Santo los fortalezca y sean testigos de Él, perdonando, como nos dice en el Evangelio, en su nombre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos a ti, oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Hermanos, seguid rezando conmigo para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu, que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oremos juntos como Dios mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, daos fraternalmente la paz. La paz con Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para una mejor distribución de la Sagrada Comunión, nos acercamos, por favor, por el paseo central, haciendo dos filas, y a continuación volvemos a nuestros sitios por las naves laterales. También, si alguna persona es celíaca, en la Capilla del Santísimo también recibirá la Sagrada Comunión.
Oremos, hermanos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado, para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Los de las dominicas, al finalizar la celebración, vais directamente a la cueva, no os paréis, para hacer allí la ofrenda, como habíamos quedado. Y a los que venís de México o de otros lugares de Latinoamérica, siempre os tenemos presentes en este santuario. Después de la misa podéis mirar todas estas banderas y adivinar cuál es la vuestra. Están todas. ¿Y por qué? Porque nuestro pueblo asturiano fue migrante y porque muchos asturianos han ido allí desde tiempos inmemoriales, se han casado allí con mujeres o hombres de allí, tienen sus hijos allí o los han tenido, pero siempre están mirando a la Santa Cueva, a la Santina, cuando pueden se acercan aquí. Pero también nosotros os recordamos cada día con cada una de estas banderas que representan a todos los países de Latinoamérica. No son un adorno, son una realidad, porque detrás de cada bandera y cada escudo estáis vosotros. El Señor esté con vosotros. Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Consolador. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con la efusión de su caridad. Y que el Espíritu, que congregó con la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Es tradición que antes de finalizar la Eucaristía entonemos parte de este himno tan nuestro de Covadonga, que ya tiene más de 100 años. En las manos de María nos ponemos. Queridos escolanos, muchas gracias por hacer de este día pascual, la Pascua del Espíritu, un día hermoso donde hemos vivido una vez más ese Pentecostés en este cenáculo. Con la despedida de cantada del Podéis ir en paz, aleluya, aleluya, celebraremos también la misa de la tarde y apagaremos el cirio pascual en la última misa. Hoy queda todo el día encendido. Después lo utilizaremos
porque Cristo significa la luz del mundo, si hay algún bautizo o si hay algún entierro.